Now remember, the Bible promises that in this last stage, just at the close of time, it'll be another Christian light come forth. The former and latter rain will come together. The prophet said it will be light in the evening time. Ahora recuerden, la Biblia promete que en estos postreros días, justo al final del tiempo, habrá otra luz cristiana que vendrá. La lluvia temprana y la lluvia tardía vendrán juntas. El profeta dijo, habrá luz al caer la tarde. There will be a day that can't call day or night. What kind of a day is that? Kind of a rainy, hazy, dismal day. There's the sun's a shining, sure, way in above the mist and clouds. There's the sun shining, and through that, all that mist, yep, it gives light, so you can walk, see how to get around. Será un día que no se podrá llamar ni día ni noche. ¿Qué clase de día es ese? Un día algo lluvioso, nublado, funesto. El sol está brillando, seguro, muy por encima de la neblina y las nubes. Hay un sol brillando. Y a través de eso, de toda esa neblina, con todo, da luz para que usted pueda caminar, ver cómo moverse. That's what we've had for years and years, for 2,000 years. See, we've walked by faith and we've thought, well, that's all right. We believe and we join church and put our name on the book. And that's all right. Eso es lo que hemos tenido por años y años, por 2,000 años, ¿ven? Hemos caminado por fe y pensamos, bueno, eso está bien. Nosotros creemos y nos unimos a la iglesia y registramos nuestro nombre en el libro, y eso está bien. We believe we don't see these things like he did back in them days. Way back there, they said, oh, that's gone, it's back. And it's been that way for hundreds and hundreds and hundreds of years. Just a dismal day. But he said, in the evening time, it shall be light. Nosotros creemos. No vemos estas cosas como él las obró en aquellos días, en ese entonces. Ellos dijeron, todo eso ya pasó, quedó atrás. Y así ha sido por cientos y cientos y cientos de años. Simplemente es un día funesto. Pero él dijo, al caer la tarde, habrá luz. Now the same sun that rises in the east is the same sun that sets in the west. The same Jesus that was poured out his spirit in the east upon those people is the same Jesus that's in this last days poured out his spirit upon the western people. He promised it. Ahora el mismo sol que sale en el oriente es el mismo sol que se pone en el occidente. El mismo Jesús que fue derramó su espíritu en el oriente sobre aquella gente. Es el mismo Jesús que en estos postreros días ha derramado su espíritu sobre la gente occidental. Él prometió eso. He made a promise. He said, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man. How that the God manifested himself in a human body, sat with there and eat with Abraham, with his back turned to the tent, and told Sarah what she was thinking in the tent. Él hizo una promesa. Él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como Dios que se manifestó en un cuerpo humano, se sentó allá y comió con Abraham, con su espalda hacia la tienda, y le dijo a Sara lo que ella estaba pensando en la tienda. Told Abraham what his name was and what Sarah's name was and how that he was going to visit them, and Sarah didn't believe it and laughed in the tent, and the angel said, why did Sarah laugh in the tent behind the man? Jesus said, as it was in that day, so will it be in the coming of the Son of Man. Le dijo a Abraham cuál era su nombre, y cuál era el nombre de Sara, y cómo es que él los iba a visitar. Y Sara no lo creyó, y se rió en la tienda. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara, estando en la tienda, detrás del hombre? Jesús dijo, como fue en ese día, así será en la venida del Hijo del Hombre. As I've often said last night, I want to quote it again. There's always three classes of people all the time. Like Ham, Shem, and Japheth's people, the three sons of Noah, all the way down these three classes of people. Como he dicho con frecuencia, anoche lo dije, quiero citarlo de nuevo. Siempre hay tres clases de personas, todo el tiempo, como Cam, Sem y la gente de Jafet, los tres hijos de Noé. Desde allá atrás, hay tres clases de personas. Now we class them as this, unbeliever, make-believer, and believer. Now that's the way it tallies up. It did the same thing there. Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be to this Abraham that had forsaken all,
to follow. Now here it is right down. It helped that promise for years and years, 25 years. Ahora nosotros las clasificamos así: incrédulo, manufacturado y creyente. Ahora sí es de la manera como resulta. Fue igual allí. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será para esta. Abraham, que lo había dejado todo para seguirlo, ahora se encuentra aquí. Él se había aferrado a esa promesa por años y años, por 25 años. Here he is 100 years old now, and he's up here in the fields. His herd's getting lean, and no water, and living luxurious down there with all the things that he wanted. And here was Sarah, once the most beautiful woman in the land, and here she is now, kind of deprived. And aquí se encuentra ahora de 100 años, y él está acá en los campos. Su ganado se está reduciendo y no hay agua. Y Lot viviendo en lujo por allá con todas las cosas que él quería. Y aquí estaba Sara, una vez la mujer más hermosa de la región. Y ahora está aquí, un poco marginada y maybe Miss Lot had these new waterhead hairdos then, you know, and all this stuff. She's living just luxurious down there. She was the mayor's wife, and she belonged to a church that was a great church. Yes, sir. Tal vez la señora Lot tenía de estos nuevos peinados esponjados de ese tiempo. Ustedes saben, y toda esa cosa. Ella estaba viviendo allá en lujo. Ella era la esposa del alcalde, y ella pertenecía a una iglesia que era una gran iglesia. Sí, señor. And no doubt she had all of her society. She didn't even want to leave it till she even kept turning back. She had to turn to a pillar of salt because she loved the world better than she loved to obey that angel's voice. Y no hay duda que ella tenía todas sus sociedades. Ella no quería vivir, dejar eso, tanto que continuamente se daba la vuelta. Y a ella no le quedó más que convertirse en una estatua de sal, porque amó el mundo más de lo que amó obedecer la voz de ese ángel. Now, notice the three classes, the unbelievers, the sodomites, the just halfway lukewarm church members was Lot. But the elected, called out church was Abraham and his group. Ahora, noten las tres clases, los incrédulos, los sodomitas. Los miembros de la iglesia, a medias, tibios, era Lot, pero la iglesia elegida y llamada a salir era Abraham y su grupo. When these angels, where did they come to? To Abraham and his group. Right. They went down, two of them went down there, like modern evangelists. We've got great evangelists that's going to the church denominational today. Cuando estos ángeles, ¿a dónde vinieron ellos? A Abraham y a su grupo. Correcto, ellos fueron. Dos de ellos fueron allá como evangelistas modernos. Tenemos grandes evangelistas que están yendo a la iglesia denominacional hoy. One of the greatest men in the land that we know of is Billy Graham. And he's certainly blasting the gospel to those people out there. Calling them out. Get out of Sodom! Uno de los hombres más importantes de la nación que conocemos es Billy Graham. Y él verdaderamente que les está hablando claro el evangelio a esas personas allá, llamándolos a que salgan. ¡Salgan de Sodoma! You don't have to holler, get out of Sodom to this church. It ought to be out already. If it's called by the Holy Ghost, it's done left Sodom a long time ago. That's right. It's forsook Sodom. He's living out here by herself. Exactly. Separated. The very word church means called out, separated. Nosotros no tenemos que gritarle, salgan de Sodoma a esta iglesia. Ella ya debe estar fuera. Si es llamada por el Espíritu Santo, ya ha dejado a Sodoma hace mucho tiempo. Correcto. Ella ha dejado a Sodoma. Ella está viviendo acá afuera solas. Exactamente. Separada. La propia palabra iglesia significa llamados a salir, separados. And if you separate your come out from among them, touch not their unclean things. If you haven't done that, you're down in Sodom. You're a church member, lukewarm. Then you are to separate yourself and get away from the things of the world and come out and live clean and holy, walk in the commandments of God. Y si usted separa su salid de entre ellos, no toquéis sus cosas inmundas. Si usted no ha hecho eso, usted está en Sodoma. Usted es un miembro de iglesia, tibio. Entonces usted debe separarse y apartarse de las cosas del mundo y salir y vivir limpio y santo y caminar en los mandamientos de Dios. Remember, two of those angels went down there. They didn't do many miracles. There's only one miracle that they did was smite the people blind when they come at them. Well, that's exactly what the preaching of the word does, smites the people blind. Recuerden,
dos de esos ángeles fueron allá. Ellos no hicieron muchos milagros. Solo hay un milagro que hicieron. Fue herir con ceguera a la gente cuando se vinieron contra ellos. Pues eso exactamente es lo que hace el predicar la palabra. Hiere a la gente cegándola. And these great evangelists today that we know of, many of them visit Phoenix here, and great evangelists from the, as went out into the field, don't perform miracles and so forth, but they absolutely blind them unbelievers, them sodomites, with preaching the word that Jesus Christ is the Son of God. Y estos grandes evangelistas hoy, los cuales conocemos, muchos visitan aquí a Phoenix, y grandes evangelistas de que han salido al campo misionero, no obran milagros y demás, pero ellos absolutamente ciegan a esos incrédulos, esos sodomitas, con predicar la palabra que Jesucristo es el Hijo de Dios. But then here's the church spiritual, not the church natural, no, the sodomites, but the church spiritual, who believes in God, been visited by God like Abraham was all the way down. Abraham is a perfect type of Abraham's seed after him in the church. A people out of the Gentiles for his name, the royal seed is preached on Sunday. See? Pero luego aquí está la iglesia espiritual, no la iglesia natural, ni los sodomitas, sino la iglesia espiritual, que cree en Dios, ha sido visitada por Dios, como fue con Abraham desde allá. Abraham es un tipo perfecto de la simiente de Abraham después de él, en la iglesia, un pueblo de entre los gentiles para su nombre, la simiente real, como prediqué el domingo. ¿Ven? Now, this church is called out, separated, forsaken everything of the world, come out to walk with the Holy Spirit like Abraham did. Ahora, esta iglesia es llamada a salir, separada, dejando todo lo del mundo. Salieron para caminar con el Espíritu Santo, como lo hizo Abraham. We've seen all kinds of things like Abraham did come along, but what was that last sign that he saw before the end of the journey? What was the last sign before that the expected son came on the scene? Hemos visto acontecer toda clase de cosas, igual que Abraham. Pero ¿cuál fue esa última señal que él vio antes del fin de la jornada? ¿Cuál fue la última señal antes que el hijo esperado viniera a la escena? Abraham was expecting a son, is that right? Are we Abraham's seed? Then we're expecting a son, a promised son, the Son of God. Abraham estaba esperando un hijo, ¿verdad que sí? ¿Somos nosotros la simiente de Abraham? Entonces nosotros estamos en espera de un hijo prometido, el Hijo de Dios. And Abraham seen mysterious works of God when he called him in that little light that time in the sacrifice and confirmed the covenant to him. Y Abraham vio obras misteriosas de Dios cuando él lo llamó, en esa pequeña luz, esa ocasión en el sacrificio, confirmando para él el pacto. And many times he met him in many different ways, but the last sign that he showed Abraham was when he come manifested in flesh and sat with his back turned to the tent and told Sarah. Y muchas veces él se encontró con él de muchas diferentes maneras, pero la última señal que él le mostró a Abraham fue cuando él vino manifestado en carne y se sentó con su espalda hacia la tienda y le dijo eso a Sara. Abraham no doubt believed that that was God. Some people don't believe it was, but that the Bible said it was God. Abraham said it was. He called him Elohim. Elohim is a great creator of the heavens and earth. Abraham creyó, sin duda, que ese era Dios. Algunas personas no creen que lo fuera, pero en cuanto a eso, la Biblia dice que era Dios. Abraham dijo que lo era. Él lo llamó Elohim. Elohim es el gran creador de los cielos y la tierra. Now, he made himself flesh for a sign that in the last days, see the sodomites, the unbeliever, see the church member. Now, watch the elected called out, and in this elected, he's manifesting himself in the power of the Holy Ghost, in human flesh. Hey, man, can't you see it's the Messiah? Ahora, él se hizo carne como una señal que en los postreros días, ¿ven los sodomitas, el incrédulo? ¿Ven al miembro de iglesia? Ahora observen a los elegidos llamados a salir. Y en estos elegidos, él se está manifestando en el poder del Espíritu Santo, en carne humana. Amén. ¿No pueden ver ustedes que es el Mesías? God, Christ,
represented in this church. The church doing the same life, living the same life, doing the same signs. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Dios, Cristo representado en su iglesia, la iglesia produciendo la misma vida, viviendo la misma vida, obrando las mismas señales. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. If the spirit of a gangster was in me and had guns on me, if the spirit of a painter was in me, I could paint the picture of a painter. It could do. If the spirit of a mechanic was on me, I could tell you what was wrong in your car. See? Si el espíritu de un pistolero estuviera en mí, yo cargaría pistolas. Si el espíritu de un pintor estuviera en mí, yo pudiera pintar el cuadro de un pintor. Podría hacerlo. Si el espíritu de un mecánico estuviera en mí, yo podría decirle lo que está mal con su auto. ¿Ven? And if the spirit of Jesus Christ is in me, I'll do the works of Christ because it's the life of Christ in you. See? Manifested in who? Manifested in who? Y si el espíritu de Jesucristo está en mí, yo haré las obras de Cristo, porque es la vida de Cristo en uno. ¿Ven? ¿Manifestada en quién? ¿Manifestada en quién? He forsaken his sonship and became sin and took our sins that he might take sinners and make them sons. He became me that I might become him. He became a sinner that I might become a son of God. Hey, oh, it's striking. What he done? El rey dejó su oficio de hijo y se hizo pecado, y llevó nuestros pecados para tomar a pecadores y hacerlos hijos. Él llegó a ser mí para que yo pudiera llegar a ser él. Él llegó a ser pecador para que yo pudiera llegar a ser un hijo de Dios. Oh, eso es asombroso, lo que él hizo. See, he taken your place that you might take his place. You're joint heirs with him in the kingdom. He become a sinner like you. Your sins placed upon him that he might take you and make you a fellow citizen of heaven and set you with him in God's kingdom. There you are. Vean, él tomó el lugar suyo para que usted pudiera tomar el de él. Ustedes son coherederos con él en el reino. Él se hizo pecador como usted, sus pecados cargados sobre él, para poder tomarlo a usted y hacerlo conciudadano del cielo y colocarlo a usted con él en el reino de Dios. Allí tienen. Put his spirit in you, and if his spirit's in you, the works that he did, you'll do also. Yeah. Now look what he did when he was here on earth. How did he make himself manifested? Puso su espíritu en usted, y si su espíritu está en usted, las obras que él hizo, usted también las hará. Ahora miren lo que hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo se manifestó él? You can't go around hanging around and going to pool rooms and hanging away from church and staying home on Wednesday night to see some kind of a filthy television play or something like that and forsake your church and all like that and ever expect to see Christ. You have to forsake those things to follow the Holy Spirit. Let him manifest himself as Messiah like those first followers did. They followed him to see if he was the Messiah. Usted no puede andar por allí pasando el rato y yendo a los billares y ausentándose de la iglesia y quedándose en casa el miércoles en la noche para ver algún programa inmundo por televisión o algo así y abandonar su iglesia y todo de esa manera y esperar llegar a ver a Cristo. Usted tiene que dejar esas cosas para seguir al Espíritu Santo. Permitan que Él se manifieste como Mesías, como lo hicieron esos primeros seguidores. Ellos lo siguieron para ver si Él era el Mesías. What do you think did when Andrew stayed all night with him that night? Him and Philip. The next morning, Philip went one way and Andrew another. ¿Qué piensan ustedes que pasó cuando Andrés permaneció toda la noche con él? Esa noche, él y Felipe. A la mañana siguiente, Felipe fue por un camino y Andrés por el otro. Andrew took out after his brother. And as soon as he found Simon, he said, come see, we have found that Messiah. He knew he was Messiah. Why? He knew what Messiah would be. He knew scripturally what the Messiah would be. Andrés salió en busca de su hermano, y tan pronto encontró a Simón, él dijo, ven y ve, hemos encontrado a ese Mesías. Él sabía que ese era el Mesías. ¿Por qué? Él sabía lo que el Mesías sería. Él sabía escrituralmente lo que sería el Mesías. Now, of course, the Jews them days, they had it all figured out, those great big churches that, oh, when the Messiah comes, there'll be a trumpet sound across the skies, and God will
crank up something and let the quarters of heaven drop down, and there'll be an angel salute blast across the earth, and the Messiah will come riding down them quarters like that with angels and bands and things like that, come right down to this temple, walk into it, and you'll be Messiah. You'll take a rod and rule the earth. Ahora, claro está que los judíos en esas grandes iglesias de esos días lo tenían todo calculado. Oh, cuando el Mesías venga, habrá una trompeta que sonará por los cielos, y Dios accionará algo y dejará bajar los corredores del cielo, y habrá una salutación de los ángeles que sonará por la tierra, y el Mesías bajará cabalgando por esos corredores de esa manera, con ángeles y orquestas y cosas así. Bajará directo a este templo, y entrará allí, y él será el Mesías. Él tomará una vara y gobernará la tierra. Look how much different he comes, but he did come scripturally. Sitting on the foal of a mule, come riding into Jerusalem, lowly and meek. That's right. See? Miren cuán diferente vino él. No obstante, él vino escrituralmente. Cabalgando sobre un pollino, hijo de asna, entró cabalgando a Jerusalén, humilde y manso. Y eso es correcto. ¿Ven? He even turned the prophet around, John. He had preached the Messiah with a fan in his hand, thoroughly purging his floor, and when he come, meek and lowly. But John knew that was the Messiah because he saw that light over him. And he knew that. Eso aún desconcertó al profeta, a Juan. Él había predicado a un Mesías con los aventadores en su mano, limpiando plenamente su era. Y cuando él vino, era manso y humilde. Pero Juan sabía que ese era el Mesías porque él vio esa luz sobre él. Y él lo supo. He said, he that told me in the wilderness go baptize with water, said, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining, he's the one that baptized with the Holy Ghost and fire. Él dijo, el que me dijo en el desierto, ve, bautiza con agua, dijo, sobre el que veas el Espíritu descender y permanecer, él es aquel que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Nobody else saw it. John saw it. The promise was to John. Nobody saw the star, the wise man following. And so it is tonight. You can set your devil blind and never see the power of God. You can never understand it until God opens up your heart. All the Father's given me will come to me, and no man can come except my Father's brought him. That's all. That's settled. Nadie más vio eso. Juan lo vio. La promesa era para Juan. Nadie vio la estrella que seguían los magos. Y así es en esta noche. Usted puede sentarse aquí doblemente ciego y nunca ver el poder de Dios. Usted nunca podrá entenderlo hasta que Dios le abra el... Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ningún hombre puede venir sin que mi Padre le haya traído. No hay otra manera. Eso concluye el asunto. Now, we find out that they forsook all, and they followed him, and saw that he was the Messiah. Andrew went and told Peter, said, you know what our father told us? Something on this order, perhaps? Ahora, nos damos cuenta que ellos lo dejaron todo y lo siguieron a él y vieron que era el Mesías. Andrés fue y le dijo a Pedro, dijo, ¿sabes lo que nuestro padre nos dijo? Algo así, tal vez. We know when Messiah cometh, Moses told us that the Lord our God would raise up a prophet just like him. And we know that we've been taught, if there is one among us who's spiritual or a prophet, what he says comes to pass, then hear him. If it doesn't come to pass, then don't hear him. Nosotros sabremos cuando venga el Mesías. Moisés nos dijo que Jehová nuestro Dios levantaría un profeta. Sería igual a él. Y nosotros sabemos que hemos sido enseñados. Si hay uno entre nosotros que es espiritual o profeta, si lo que él dice se cumple, entonces oídlo. Si no se cumple, entonces no lo oirás. Y we know that the Messiah will be the not only a prophet, he'll be the God prophet. So this man is that guy. How do you know, Andrew? Just come see. Y nosotros sabemos que el Mesías será el, no solo un profeta, él será el Dios profeta. Entonces, este hombre es ese individuo. ¿Cómo lo sabes, Andrés? Solo ven y ve. Walked over there, and as soon as he walked up in front of Jesus, Jesus said, your name is Simon, and you're the son of Jonas. He knew right then that was the son of God. Caminó hasta allá, y tan pronto él llegó frente a Jesús. Jesús dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Él supo allí mismo que ese era el hijo de Dios. Here come Philip with Nathaniel. As soon as Nathaniel walked up to him, no, Mary might guess the great conversation they had talking about it coming over, and how he had told Peter these things, and give him another name, and told him who he was, and his father, so forth about it.
You know Messiah is supposed to be a prophet. Aquí llegó Felipe con Natanael. Tan pronto Natanael llegó allí con él, ya supo. Tal vez, me supongo que ellos hayan tenido una gran conversación al respecto mientras venían. Y como él le había dicho a Pedro estas cosas y le había dado a él otro nombre y le dijo quién era. Y su padre, de esa manera, al respecto. Tú sabes que el Mesías debe ser un profeta. Well, here he comes up then, walks up in front of Jesus, and Jesus said, "Behold an Israelite in whom there's no God." He said, "Rabbi, when did you know me?" He said, "Before Philip called you, when he was under the tree, I saw you." He said, "Rabbi, you're the Son of God. You're the King of Israel." That settled it for him. Bueno, entonces él llega, pasa allí frente a Jesús, y Jesús dice, "He aquí un israelita en quien no hay engaño." Él dijo, "Rabí, ¿cuándo me conociste?" Él dijo, "Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi." Él dijo, "Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel." Eso concluyó el asunto para él. Little old wretched woman, filthy, dirty, living with six men. She'd married five, and the one she lived with then wasn't hers. Went out to a well one day to get some water, and when she let down the pump or the bucket in the window down to get the water, and when she started up with it, she seen a middle-aged man sitting over there, a Jew. Una miserable mujercita cualquiera, inmunda, sucia, habiendo vivido con seis hombres. Ella se había casado con cinco y con el que vivía en ese momento no era de ella. Salió a un pozo un día para sacar agua. Y cuando ella fue a bajar la bomba o el balde por la manivela, a bajarlo para sacar el agua, y cuando comenzó a subirlo, ella vio a un hombre de mediana edad sentado allá, un judío. Said, "Woman, bring me a drink." She said, "We got segregation. There's no customs here for you being a Jew to ask me a Samaritan woman for such a thing as that. We have no dealings." He said, "But if you knew who were talking to you, you'd ask me for a drink. You'd ask me for water." Dijo, "Mujer, dame de beber." Ella dijo, "Tenemos segregación. No se acostumbra aquí que usted, siendo un judío, me pida a mí, una mujer samaritana, algo así. Nosotros no nos tratamos." Él dijo, "Pero si supieras quién es el que te habla, me pedirías a mí de beber. Me pedirías agua a mí." They went on talking to one another for a while. What was he doing? Trying to find out where trouble was. Now Jesus had need to go by Samaria. Ellos solo continuaron hablando entre ellos por un rato. ¿Qué hacía él? Procuraba encontrar cuál era su problema. Ahora, Jesús tuvo necesidad de pasar por Samaria. Remember, he only identified himself with Jew and Gentile. That's Ham, Shem's people, see. Japheth's people is left. We Anglo-Saxons, we were heathens worshiping idols in them days. Remember. Recuerden, él solo se identificó con el judío y el gentil. Esa es la gente de Cam y Sem. ¿Ven? Faltaba la gente de Jafet. Nosotros, los anglosajones, nosotros éramos paganos adorando ídolos en aquellos días. Recuerden. Why didn't he manifest himself, Jesus, when he was on earth, to Gentiles in that same sign to show them? Because the Gentiles wasn't looking for no Messiah. The Jews was looking for a Messiah, and the Samaritans was looking for a Messiah. ¿Por qué no se manifestó él, Jesús, cuando estuvo en la tierra, a los gentiles en esa misma señal para mostrarles? Porque los gentiles no estaban esperando ningún Mesías. Los judíos estaban esperando un Mesías, y los samaritanos estaban esperando un Mesías. And he manifested himself as the Messiah in telling Peter, the one he gave the keys to the kingdom, and to Nathaniel and blind Bartimaeus when his faith stopped him, and the woman with the blood issue, and so forth, to the Jews. But here he is now before the Samaritans. And he comes to the Samaritans to make himself known as the true Messiah. Y él se manifestó como el Mesías al decirle eso a Pedro, al cual le dio las llaves del reino. Y a Natanael, y al ciego Bartimeo cuando su fe lo detuvo a él, y a la mujer con el flujo de sangre, y así de esa manera, para los judíos. Pero aquí está él ahora ante los samaritanos, y él viene a los samaritanos para darse a conocer como el verdadero Mesías. Now, for hundreds of years, both Jew and Samaritan had believed that there was coming a Messiah. So if the Messiah was on earth, it's up to the Messiah to manifest himself. Ahora, por cientos de años, tanto judíos como samaritanos
Habían creído que vendría un Mesías. Entonces, si el Mesías estaba sobre la tierra, le quedaba al Mesías manifestarse a sí mismo. Look at old Simeon in the temple with a testimony that I'll not see death until I see the Lord Christ. In the very moment that Mary brought the baby in, the Holy Spirit spoke to Simeon. Miren a Simeón, el anciano en el templo, con un testimonio que no veré la muerte antes que vea al ungido del Señor. Y en el mismo momento en que María trajo al bebé, el Espíritu Santo le habló a Simeón. He walked right over to where he was like that and lifted up his hands and said, "Let thy servant depart in peace according to thy words, for my eye sees your salvation." Simeon couldn't live long enough to see him perform his messiah works. But he had a record that he was. But he made himself known to the people as Messiah, to be that God prophet. Y él caminó directo a donde él estaba, así, y levantó las manos y dijo, "Ahora despides a tu siervo en paz conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación." Simeón no pudo vivir lo suficiente para ver lograr sus obras mesiánicas, pero él tuvo testimonio de que él era. Pero él se dio a conocer a la gente como Mesías, que era ese Dios profeta. That woman, when he talked to her, said, "Go get your husband and come here." She said, "I don't have any husband." He said, "You said right. You've had five, and the one you're living with now is not your husband." She said, "Sir, I perceive that you are a prophet. We know when the Messiah cometh, he'll tell us these things. This will be the sign of the Messiah when he comes. He'll be the one that'll tell us these things." And Jesus said, "I'm he that speaks to you." Y esa mujer, cuando él le habló, dijo, "Ve, llama a tu marido y ven acá." Ella dijo, "No tengo marido." Dijo, "Bien has dicho. Cinco has tenido y con el que ahora vives no es tu marido." Ella dijo, "Señor, me parece que tú eres un profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. Esta será la señal del Mesías cuando él venga. Será él que nos dirá estas cosas." Y Jesús dijo, "Yo soy el que habla contigo." Quickly she left that water pot and ran into the city and told a man in the city, "Come see a man who told me what I've done. Isn't this the very Messiah? Isn't that the sign that the Messiah was to show us?" Rápidamente ella dejó ese cántaro y corrió a la ciudad. Les dijo a los hombres en la ciudad, "Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? ¿No es esta la señal que el Mesías nos mostraría?" He never done it one more time before any of them, but they said the man of that city believed him because of the woman's testimony that he was the Messiah. Amen. No volvió a hacerlo ni una vez más ante ninguno de ellos, pero dijeron que los hombres de esa ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer de que él era el Mesías. Amén. Now it's Gentile time. We've had 2,000 years of scruples, ups and downs, organizations, ins and outs, and fusses and stews, and fuss and fight, and everything else. Theologians and seminaries and whatever more. Ahora es el tiempo gentil. Nosotros hemos tenido 2,000 años de escrúpulos, altibajos, organizaciones, esto y lo otro, y altercados, y discusiones, riñendo y peleando, y todo lo demás. Teólogos y seminarios y cuanto más. Now, if he let those Samaritans and Jews come right down who had forsaken the gods of the world to serve God and looking for a coming Messiah, and the Messiah made himself known to the Jews in that manner in that day, and he cannot break his rules, he's not a father that would do one to one and one to something else, a different thing. He's the same Jesus. Right. Ahora, si él permitió que esos samaritanos y judíos llegaran a eso, los cuales habían dejado los dioses del mundo para servir a Dios y esperaban un Mesías que vendría, y el Mesías se dio a conocer a los judíos en esa manera, en ese día, pues él no puede quebrantar sus reglas. Él no es un padre que haría algo con uno y otra con el otro, algo diferente. Él es el mismo Jesús. Correcto. Now here. We've had 2,000 years. The Holy Ghost has fell upon us. We've spoken tongues and seen signs and wonders and so forth. Now, the last sign that Abraham saw before the promised son returned was God manifesting himself in a body that could eat. By predicting and showing the same sign that Jesus showed when he shared to be Messiah.
Ahora aquí, nosotros hemos tenido 2000 años. El Espíritu Santo ha caído sobre nosotros. Nosotros hablamos en lenguas y vimos señales y maravillas y todo eso. Ahora, la última señal que Abraham vio antes de que el Hijo Prometido regresara fue a Dios manifestándose en un cuerpo que podía comer. Cuando predijo y mostró la misma señal que Jesús mostró cuando él estuvo aquí como Mesías. Now Jesus prophesied and said it would be that way. Friends, now it's the hour. Those Jews standing there when they saw Jesus say that to that man, they said, they had to answer their congregation. They knew it was done, so they couldn't do nothing about it. They had to answer their congregation. Ahora, Jesús profetizó y dijo que sería de esa manera. Y amigos, hoy es esa hora. Esos judíos parados allí cuando vieron a Jesús decirle eso a ese hombre, dijeron, ellos tenían que responder ante su congregación. Ellos sabían que fue hecho, entonces no pudieron hacer nada en cuanto a eso. Ellos tenían que responder a su congregación. So they said, this man is Beelzebub. They thought that in their heart. This man is Beelzebub. See, because that he's a fortune teller, some kind of a telepathist or something. He is Beelzebub. Entonces dijeron, este hombre es Belcebú. Él... Pensaron eso en el corazón. Este hombre es Belcebú, ¿ven? Porque es un adivino, alguna clase de telépata o algo. Él es Belcebú. Jesus perceived their thoughts. And he turned around to them. And he said, you speak that against I, the Son of Man, I'll forgive you. But otherwise, one day the Holy Ghost is coming to do the same thing. And to speak against it, there's never forgiveness in this world nor the world to come. Oh, brother, I'm so glad tonight to have the Pentecostal blessing. Amen. Jesús les conoció los pensamientos y se dio la vuelta hacia ellos. Y él dijo, ustedes dicen eso contra mí, el Hijo del Hombre. Yo los perdono, pero en otra ocasión el Espíritu Santo viene un día para hacer lo mismo, y el hablar en su contra jamás será perdonada en este siglo ni en el venidero. Oh, hermano, me da tanto gozo esta noche que tengo la bendición pentecostal. Amén. No doubt, but in here, brethren, you're sitting in here from Church of God, four square assemblies of God, and all different ones. That's wonderful. That's just keep right on going. Don't just stay right with it, see? No hay duda que aquí, hermanos, ustedes están aquí de la Iglesia de Dios, la cuadrangular, las asambleas de Dios y todas las diferentes. Eso es maravilloso. Eso, simplemente sigan adelante. No vayan a... Manténganse allí con ella, ¿ven? But don't never think that the blanket don't stretch over your other brother also in another organization. That's just as God is much Holy Spirit. God gave over the Holy Spirit who obeyed him. So the other brother did too, you see. So just stretch it across. That's all right. And let's come together and rejoice. Pero nunca vayan a pensar que la cobija no abarca también hasta allá a su otro hermano en otra organización que es igual, tiene igualmente del Espíritu Santo. Dios le concedió el Espíritu Santo a los que le han obedecido. Entonces el otro hermano también lo hizo. ¿Ven? Así que hágala abarcar. Y eso está bien. Y vamos a reunirnos y a regocijarnos. We have forsaken the world. We are Abraham's seed. We are Christ's seed, the promised seed. And here we are right down. And what was the last thing now that he gave our father Abraham? That sign before Sodom, before the burning and the coming of the sun. Nosotros hemos dejado el mundo, somos simiente de Abraham, somos la simiente de Cristo, la simiente prometida, y hemos llegado acá, aquí estamos. ¿Y cuál fue entonces la última cosa que él le dio a nuestro padre Abraham? Esa señal antes de Sodoma, antes de la quema y la venida del Hijo. Now, just before the coming of the promised Son and the burning of Sodom, God promised through Jesus Christ that it would be exactly like it was in the days of Sodom. Ahora, un poco antes de la venida del Hijo Prometido y de la quema de Sodoma, Dios prometió por Jesucristo que sería exactamente como fue en los días de Sodoma. Look in the world today. The history of the world has never seen so many proverbs as we got today. And my mail is filled with mothers crying from over here in California, reading a newspaper that perversion... If I had changed in California, I think on around 30% over the year before. Miren el mundo hoy. La historia del mundo jamás ha visto tantos pervertidos como los tenemos hoy. Y mi correo está lleno por las madres llorando de por acá en California.
Leía en un periódico que la perversión, pues cambió en California, creo que alrededor del 30% sobre el año anterior. Perversion. It's everywhere. Filth. Schools, religious schools, have to excommunicate people out of their schools. Has a hard time picking out perverbs. Changing the natural course, just like it was in Sodom. We see it that way. La perversión está por todas partes. La inmundicia. Colegios religiosos tienen que excomulgar personas de sus colegios. Les es difícil sacarlos. Pervertidos, cambiando el curso natural, igual como fue en Sodoma. Nosotros lo vemos en esa condición. Look at Billy Graham, a messenger from God, down in there, sweeping that gospel. Now what about the church elect? It's supposed to have a sign too. Isn't that right? It's supposed to have it. Miren a Billy Graham, un mensajero de Dios, allá entre eso, barriendo con ese evangelio. Ahora, ¿qué de la iglesia elegida? Ella también debe recibir una señal, ¿verdad que sí? Ella debe recibirla. I trust tonight that we'll forsake all of our unbelief and believe on the Lord Jesus and follow him and see his signs of the last day, for he promised it would be here. Let us bow our heads. Yo confío que en esta noche podamos dejar toda nuestra incredulidad y creer en el Señor Jesús, y que lo vamos a seguir, y así veremos sus señales del día postrero, porque Él prometió que eso estaría aquí.